Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Fernando Viergo, un café para Platón. Veamos qué tal ello. Esa entrada no la esperaba, así que bien. De octubre a clases no llegó, había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Bien, el parafraseo me gusta. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo. Porque todo lo dio. Dime, amigo, en qué lugar del mundo te hallarás tomando un café junto a Platón. Qué transición esta, Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. Se escapa por entre los dedos de la humanidad. Me ha encantado esto, Y los pretendes juntar, son tantas manos. Hola, Chicho, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? No le conocerás. ¿Qué cambio que tiene esto? Se continuaba en el café, afuera el mundo giraba al revés, era la loca aventura de la fe por cambiar el al revés. Un día de octubre a clases no llegó, un día de octubre un café que se enfrió, hoy nadie pide un café para Platón. Porque él se marchó. Dime, amigo, en qué lugar. Me gusta mucho esta transición en el estribillo. Te hallarás tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. Vapor entre los dedos de la humanidad y los pretendes juntar, son tantas manos que no alcanzarás. Qué curioso realmente lo musical. Ni siquiera me es predecible el sonido. Muy buena esta canción, literal estoy sin palabras con este tipo de canción. No sé bien a qué género abarcará ello, ¿no? Sobre todo con esa transición musical. Pero de por sí siento que es una canción que destaca mucho líricamente. El parafraseo que tiene este cantante también es algo que me gusta mucho. Y esa voz de pecho que tiene me pareció bastante, bastante espectacular. Me ha encantado la canción. Las transiciones musicales creo que es algo obvio que son buenísimas y sobre todo inesperables. Y sobre todo también lo que me interesa de la canción es que en armonía nunca pude predecir qué es lo que pasaría, ¿no? Sobre todo ni el final de la canción ni de estrofa. Pero de por sí me pareció buenísimo este artista, que si no me equivoco la primera vez que lo escucho, y me ha encantado. Me gustaría saber más de él, información, contexto y saber qué me espera a futuro. Nada más que decir, gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.